Tienes desarrollado en tu estrategia de productos, productos que te van a ayudar a permitir afrontar las crisis a largo plazo o amenazas del mundo externo. Pues hoy en el podcast y en el canal lo vamos a averiguar cómo hacerlo. Así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 188. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas, a todos y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy, miércoles 12 de junio del 2019, ya estamos a la mitad de la semana. Espero que vayan cumpliendo los objetivos planteados en esta semana. Y ya saben que los miércoles tenemos el segmento de marketing y ventas. Y hoy sí que traemos un tema muy interesante para revisar ese portafolio de productos que tú ya tienes o de servicios, para validar si manejas esta teoría de los cliductos que te va a permitir afrontar de pronto crisis a nivel externo. Obviamente estamos hablando desde tu FODA, ya vamos a entrar en detalle sobre las amenazas que pueden venir que tú no las manejas y cómo con esta diversificación de los productos vas a poder resistir, ¿sí? Así que muy interesante, ya lo vamos a hablar. Pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que cuidan el planeta. En realidad es importantísimo, es el único planeta en el que vivimos y que obviamente deberíamos preocuparnos por cuidarlo, por velar, porque el planeta se mantenga bien. Hace dos días un documental de DiCaprio sobre justamente el impacto que estamos teniendo los seres humanos en el planeta. Es realmente espantoso. Y nosotros podríamos hacer un cambio solo haciendo cambios en nuestros hábitos, muy interesante. Y pues porque resulta que hay una campaña contra titanes, o sería una lucha contra los titanes más grandes en el tema, por ejemplo, de los que lideran el consumo de la energía con fósiles. Bueno, es todo un debate sumamente interesante. Pero en todo caso, la invitación a que cuidemos nuestro planeta. Planteémonos bien, incluso por salud, por cuidado con el planeta, cómo están esos hábitos alimenticios. El tema del consumo de la carne no debería ser. Pero bueno, este es un tema discutible. En todo caso, ahí queda hecha la dedicatoria. Y claro, también invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, esta academia con cursos de formación continua que ustedes ya saben, siempre lo estamos fomentando, cada día clases nuevas. Y hoy seguimos con el curso de gestionar tu social media y vamos a revisar cómo manejar el contenido editorial. Este contenido editorial que no solo te va a servir para las redes sociales, sino para tu web, en general para presentaciones y toda esa estrategia de inbound marketing que también viene muy bien para darte a conocer. Así que echarle un vistazo, realmente está súper, súper bueno. Y bueno, recordar que también estamos con el descuento del 50%, es decir, con una membresía de $5, accedes a todos los cursos, ¿ya? Así que, y de aquí en adelante, esto es de por vida, así que aprovechar este descuento que ya mismo se termina, así que aprovechen. Bueno, en todo caso, ahora sí vamos a entrar en materia. Ah, no, no sin antes, perdón, que me olvidaba. Recordar que todavía estamos en las votaciones sobre el tema para el Meetup de Emprendedores en el Mundo Digital que va a realizarse el jueves 27 de junio, finales de este mes. Del 2019, claro está, y son tres temas que se plantean a votar, que sería lo que debes saber para crear tu e-commerce, cómo crear tu ficha de negocios en Google My Business o el impacto que debería tener para buscar, para salir en las búsquedas de Google y de mapas. Y también las pasarelas de pago si tú ya tienes un e-commerce. Y hasta ahora están ganando tus pasarelas de pago para e-commerce, porque esto es obvio, porque en el anterior mitad tuvimos algunas personas que ya tienen su e-commerce y obviamente necesitan validar esas pasarelas de pago para hacer los cobros más transparentes dentro de su sitio web hacia los clientes cuando realicen las ventas de sus productos o infoproductos. Bueno, en todo caso, echarle un vistazo, votar, por favor, en el formulario de eventos, ¿sí? En el de evento. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Como les había dicho, vamos a revisar
esta teoría de los cliductos. ¿Y qué son los cliductos? Pues los cliductos es una combinación de la palabra clientes y productos, por eso cliductos. Es decir, haces un match, combinas estas dos palabras y estos dos enfoques para formular diferentes tipos de productos o servicios en tu cartera de productos, ¿sí? Entonces, obviamente, hacer esto realmente que es sumamente importante porque te va a permitir apalancarte en diferentes escenarios, ya sea que, como decíamos al inicio, ¿no? En tu FODA hay las amenazas, que son esos factores externos que no dependen de ti, pero que realmente sí pueden impactar e incluso llevar al debacle de algún sector o de países, ¿no es cierto?, que están pasando por algún momento una situación económica. Cuando tú manejas estos tres tipos de cliductos, que los vamos a revisar, sí te va a permitir soportar esas tempestades o esas crisis, no tener problemas de liquidez, y ya vamos a entrar en detalle. A la larga, bueno, esta teoría planteada por Carles Torrecilla, profesor titular del Departamento de Marketing de ESADE, ha planteado estos cliductos que son realmente súper importantes. Recordar también que estos los revisamos dentro de la consultoría de marketing digital de negocios. De mi parte, hacemos un análisis de estos cliductos que tú deberías tener. En todo caso, ¿cuáles son esos tres cliductos? Cliducto de estrategia, cliducto de margen y cliducto de imagen. Estos tres te van a permitir, como te decía, mantener tres tipos de productos diferentes con diferentes características que te van a potencializar. Si uno cae, el otro te puede resistir en tu negocio. Así que bueno, vamos a poner un ejemplo dentro del sector inmobiliario, pero vamos a entrar en detalle de cada uno de estos. Comenzamos con el cliducto de estructura. Este cliducto de estructura, como su palabra mismo lo dice, pues es un producto que se basa en la estructura de la empresa, del negocio. Por lo general se caracteriza por tener un precio bajo y de mucha rotación, debe tener muchísima rotación. Y por ejemplo, como habíamos dicho, vamos a aterrizar esto en un ejemplo en inmobiliarias. Puede darse el caso de las inmobiliarias que construyen locales comerciales, edificios estos con departamentos y todo. No todos los ponen a la venta, sino que unos se atajan para el tema de alquiler, ¿sí? De algunos locales y departamentos. Seguros, por ejemplo, ofertar seguros para estos locales que están vendiendo departamentos, servicios, por ejemplo, de mantenimiento de fincas, en fin, una serie de cosas, que es un producto que de pronto no es el grueso, ya vamos a revisar que es del otro tipo, no es el grueso de vender todo un departamento o un local sumamente alto, pero que te permite, son ingresos más bajos, pero son de mayor rotación. Por ejemplo, un alquiler puede ser que mensual, trimestral, máximo semestral, pero vas a tener ese ingreso en flujo, ¿ya? Esto como un cliducto de estructura. Esto con el uno. Vamos con el segundo. Cliducto de margen, en cambio, es lo opuesto. Es un producto que te permite tener mayor rentabilidad, es decir, es un precio más alto, pero que la rotación es mucho más baja. Dentro de esto del sistema inmobiliario, pues tenemos ya como tal la venta de los pisos, de los departamentos, de los locales comerciales, que claro, es un monto sumamente alto, pero no estás vendiendo locales cada mes. Bueno, dependerá, ¿no? Pero es mucho más, una rotación mucho más lenta, mucho más baja que, por ejemplo, si estamos hablando de un alquiler, que en cambio su costo es mucho más bajo, ¿sí? Entonces, el uno era de estructura y el otro es de margen, donde en este si ganas es el volumen. Y que bueno, como te decía, esto ayuda para soportar las tempestades. Si de pronto el sector de la venta como tal no está tan fuerte, pero posiblemente tú estás apalancado en varios temas de alquiler. Yo, por ejemplo, en mi caso, y aterrizando en mi caso, yo tengo la academia donde donde promociono mis cursos, y claro, es un tema de un ingreso recurrente mensual de $10, es muy poco, pero el tema es que sea masivo. Cada mes estamos recibiendo esto, ¿no? Y es masivo, y es más bajo, y es recurrente. En todo caso, ahora, como un cliducto de imagen, transportando lo que yo hago, son las consultas y las consultorías de marketing y de negocios a través de Skype o de Zoom, de alguna videoconferencia, que obviamente ahí se paga por hora. Este no es un producto de pronto escalable, pero es de margen. Cuesta mucho más porque es personalizado,
Así vamos como que aterrizando estos ejemplos y esto tú lo puedes aplicar a cualquiera de tu sector, de tu segmento. Echarle mucho ojo en este tema. Y vamos con el último, que sería el cliducto de imagen, que este sí, de pronto es el que facturas muy poco o nada, porque posiblemente das, en mi caso, por ejemplo, charlas, conferencias o talleres o los meetups mismo que estoy haciendo, que son de manera gratuita. Yo comparto contenido de calidad a personas, a emprendedores que quieran estar involucrados en el mundo digital, ¿sí? Y, por ejemplo, hablando del sector inmobiliario, sería de pronto una sala de convenciones que tengan, que puedan hacer alianzas estratégicas o no cobrar por cierto evento, o de pronto un tema de coworking, cosas de esas que igual de pronto no cobras, pero haces y atraes a través de ciertos eventos a gente para que te des a conocer, ¿sí? Esto es importantísimo también hacerlo, como decía, hay veces que se cobra muy poco o nada, porque es un tema de margen. Esto aquí te va a permitir enfocarte como un referente en tu sector, ¿sí? Te va a dar esa credibilidad, va a generar más confianza, te vas a hacer más visible. Por ejemplo, también podría ser aparición en los medios, que ya estamos preparando también unos podcasts para hablar sobre cómo aparecer en los medios tradicionales, pues radios, revistas y televisión incluso. Así que este es otro de los cliductos. Entonces, haciendo un resumen, tenemos los tres tipos de cliductos. El cliducto de estructura, que es básicamente la estructura del negocio, que de pronto es el que tiene mayor rotación, de pronto menos ganancia, pero hay mayor rotación, el de estructura. Tú tienes que identificar dentro de tu sector o dentro de tus servicios como tal, cuál es ese producto de estructura, el que te apalanca, el que no tienes mayor ganancia, pero que te permite rotar y tener liquidez, ¿sí? El cliducto de margen también es otro, donde en cambio ahí hay más margen, hay más utilidad, la rotación no es mucha, ganas más, pero no, de pronto es limitado en el tiempo, perdón, porque obviamente, por ejemplo, si estamos hablando de consultorías, es como más personalizado y cosas de ese estilo. Y el último, que sería el cliducto de imagen, que en cambio, como habíamos dicho, esto te va a permitir a través de alianzas estratégicas, de promociones, de entregar algo, contenido de valor, o ofertar algo de manera gratuita para darte a conocer como imagen, generando credibilidad y que tú te pongas como un referente en el sector, es otra de las estrategias de los cliductos que debes mantener. Esto, como les había comentado, lo comentó Carles Torresilla, este profesor titular del Departamento de Marketing de ESADE, y lo cual es muy valedero. Tomar en cuenta que si tu portafolio de productos o de servicios en tu empresa actual no cuenta con estos tres tipos de cliductos, como habíamos dicho, pues seguramente de pronto ahora me dirás, no, es que no me pasa nada, yo así como estoy, estoy bien, pero posiblemente estás bien, sí, porque el sector en el que estás está en crecimiento, está estable, pero puede ser del otro caso, puede ser que las cosas varíen. Entonces, comenzar a innovar en crear diferentes cliductos para tu negocio puede ser la clave para mantenerte en el tiempo y poder soportar posibles crisis que a todo el mundo le pasa. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muy cortito, pero sumamente práctico tomar en cuenta esto. Esto, ya digo, se aplica a cualquier tipo de sector. Echarle un vistazo. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, de pronto cómo aplicar estos cliductos en su sector, pues contáctenme. Ya saben que para feedback, comentarios, consultas, consultorías igual, completas de negocios y marketing digital, estoy a las órdenes. En el formulario de contactar me pueden contactar, así que yo encantada de la vida de poderles ayudar. Y pues bueno, gracias, mil gracias por estar ahí al otro lado del receptor, en el podcast, escuchando en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en todas las plataformas, a través de su celular, que es donde más me escuchan. Gracias a los Estados Unidos por seguirme escuchando, igual en Ecuador, en España, en Perú, en muchísimos países en donde no se escuchan. Muchísimas gracias. Gracias también por vernos aquí en formato video, en Facebook Live y en YouTube.
YouTube. Así que, bueno, echarle un vistazo también, ya saben, a la Academia de Catemán.com, con esto, el Netflix de los emprendedores, que te invita a capacitarte con una formación continua siempre, siempre, y así minimizar el riesgo. Así que, bueno, es miércoles, estamos a la mitad de la semana, echarle mucho ñeque y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana en otro segmento del podcast, en un segmento de noticias, realmente noticias impactantes. Así que no te la puedes perder.